Buenos días, de nuevo desde la Universidad de Loyola en Palmas Altas, y hoy va a ser el último videoblog hasta la vuelta de la fiesta, donde quería hacer un poco el balance de lo que ha sido el 16 y lo que nos puede venir el 17. El 16 en términos económicos a nivel macro no ha sido mal año. Hemos tenido un crecimiento, seguramente cerraremos con el 3,1, 3,2 en España. Hemos tenido buenos datos de empleo con caída del paro, empezando a alejarnos del 20% que teníamos al inicio del año. Pero hemos tenido problemas que siguen existiendo. Por ejemplo, el déficit público sigue descontrolado y la deuda pública en circulación supera el 100% del PIB en los últimos meses. Si esto no fuera suficiente, el viento de cola que decía que teníamos está empezando a desaparecer. Está subiendo el precio del petróleo, está ya acercándose a los 60 dólares el barril, y también nos encontramos con que el tipo de interés comienza a subir. Lo hablábamos en otro videoblog, como Estados Unidos ha empezado a subir su tipo de interés, y lo más probable es que el año 17 el Euribor también comience a crecer y el tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo. ¿Y qué tendremos en el 17 entonces? Pues ese viento de cola desactivándose y un crecimiento que no superará el 2,3, 2,4 del PIB en España, y que traerá consigo que el desempleo comience de nuevo a acercarse a la tasa del 20%. No creo que llegue, pero ni mucho menos seguirá esa tendencia a la baja que hemos tenido en el año 16. ¿Y en Andalucía? Pues un poco más de lo mismo. Un buen año a nivel macroeconómico, nos alejamos de la tasa del 30% del paro en el año 16, pero el año 17 tendremos un crecimiento que, como mucho, será algo más del 2%, 2,1, 2,2, y esa tasa de paro, que es realmente uno de los problemas más graves que tiene la comunidad andaluza, volverá a acercarse al 30%. Ni mucho menos nos moveremos en tasas del 7, del 8, que deberíamos tener una economía como la española en el seno de la eurozona, en el seno de la Unión Europea. En cualquier caso, aprovechemos la fiesta, intentemos disfrutar los días que tenemos, por si acaso el año 17 es bastante peor que el año 16, y desde la Universidad de Loyola me gustaría desearos felices fiestas, feliz Navidad y una feliz entrada en el año 17. Nos vemos a la vuelta. Feliz semana, feliz Navidad.